Bueno, el gimnasio llevo cerca de 28 años, pero te platicaba hace rato que toda mi vida he hecho ejercicio. De la edad desde 10, 11 años, mis padres me metieron a hacer karate do, taekwondo. Entonces ya tenía yo las raíces del deporte desde a muy temprana edad. Cuando fui a la prepa me descompuse un poco, ¿no? Pero de ahí lo retomamos y empecé yendo a hacer barritas, a correr. Y ahí fue donde empecé a formar el físico. No, empecé así nada más de hobby. Y cuando empecé había competencias en el gimnasio donde iba. El primer año me metí a competir. Te digo, estaba flaquito, pero estaba marcado, entonces me invitaron, quedé en el primer evento que me subí, quedé en el segundo lugar en principiantes en el gimnasio. Entonces de ahí como que entra la cosquilla y dice, no, pues de ahí soy, ¿no? Y al siguiente año gané la de novatos. Y el tercer año gané el absoluto en ese gimnasio. Ya en ese entonces ya iba a competencias, por ejemplo, del Mr. Puma y el Dance en esa época. Y siempre, gracias a Dios, siempre he quedado en los primeros lugares. Tú sabes que día a día la tecnología va cambiando. A mí me gusta mucho entrenar puro ejercicio básico. Y claro, con las nuevas máquinas que hay, pues sí te ayudan muchísimo, ¿no? Pero tu servidor más se basa más en ejercicios básicos, como dices tú, de la vieja escuela. Siento que me funciona más un entrenamiento así pesado que una máquina. Pero ya lo dejo a criterio de cada persona, ¿no? Incluso mucha gente dice, no, pues es que ya sus entrenamientos ya son muy rudimentarios, ya muy, muy viejos, pero creo que los que nos han funcionado, y si te das cuenta, yo el trabajo físico que traigo un trabajo muy, muy bueno, una madurez muy buena, que pues, la verdad, yo he visto fisiculturistas jóvenes que pues, no traen ese gran trabajo que traemos, por ejemplo, los fisiculturistas Leo Flores, David Millán, así fisiculturistas ya de mucho tiempo. Ah, pues tengo mi trabajo normal, es en una gasolinería. Llevo 31 años trabajando ahí. Entro a las 6 de la mañana, bueno, un poco antes, 20 para las 6, y salgo a las 2 de la tarde. Ya de ahí me vengo al gimnasio. Aquí entreno de una hora y media a 2 horas. Me quedo a dar asesorías. Me voy cerca de las 9 de la noche. Pues me ha dejado muchas satisfacciones. Más que nada conocerme a mí mismo. Conocer lo que soy capaz de hacer, sentir las emociones del triunfo. Me ha dejado también muchos sabores amargos en mi vida personal y el gimnasio. Te voy a contar algo muy personal. Hace dos años me divorcié. Y a la semana, me estaba divorciando y a la semana era el campeonato nacional. Entonces tienes que tener una mente muy, muy fuerte para saber lo que quieres. Yo creo que todo va relacionado a lo que quieres hacer, ¿no? O sea, no todo se puede en esta vida.
el gimnasio me ha ayudado a salir adelante de muchas broncas, ¿eh? De muchísimas cosas que he pasado en mi vida personal. Aquí las saco, aquí salgo, entreno a lo mejor hasta más fuerte, salgo ya con otra mentalidad en la noche, ya más tranquilo, más relax, pensando más mejor las cosas, y ha sido una buena escapatoria para mí el gimnasio. Cuando me tocaron el himno nacional en el mundial, fue yo creo que la experiencia más hermosa que puede tener un atleta cuando le tocan el himno nacional de su país, en un podio. Te imaginas, son 28 años los que llevo en el gimnasio. Descanso dos semanas al año. No he dejado más de dos semanas en un año sin entrenar. Entonces, para mí, una lesión o algo que no pudiera yo entrenar sería algo, pues no sé, algo muy, muy doloroso en mi vida personal. No sabría cómo lidiar con eso. Pues te digo, es que el fisiculturismo para mí es parte de mi vida. Entonces, sí he dejado muchas veces, he descansado un año sin competir, pero nada más un año ya dices, no, pues ya me voy a retirar. Pero pues es tanto el amor que tienes a las tarimas que pues, otra vez empiezas a prepararte. Y ya viendo que empiezas a estar punteando en los primeros lugares, pues ya te sigues. Lo que a mí me llama mucho la atención es de que, si tú te das cuenta, hay muchos fisiculturistas jóvenes, pero que nada más aparecen uno o dos años. Y ya después se pierden. O sea, ya es muy difícil que los vuelvas a ver otra vez. Los juveniles últimamente los vemos impresionantes, con físicos mucho, muy desarrollados, pero pasan los años y ya no los ves. Es muy extraño que llegues a ver un fisiculturista de juvenil a la edad de 26, 27 años, ya no los ves. No sé por qué. A lo mejor no es el mismo amor hacia el deporte, a lo mejor no tengo idea. Pero en lo personal hay mucha gente que nada más se prepara para un evento, son estrellas de un día y ya no aparecen. No sé si no lo amen el deporte o no sé, o su actitud no es la misma que la que tenemos los fisiculturistas ya de antes. A mí uno de los físicos mexicanos que más me llamaba la atención era el de Hugo Ortiz. Hugo Ortiz es un competidor que para mí era muy completo, muy estético. De los de antaño, Lira también en su momento un muy bonito físico, Leo Flores, y son los físicos que más me han llamado la atención de mi país. En el extranjero pues, me gustaban más los físicos de antaño, por ejemplo de Francis Benfato, Lila Brada, eran para mí unos cuerpos muy, muy estéticos. Aquí es una disciplina que nosotros tenemos ya de muchísimos años, los competidores ya viejos, que supongamos, dijéramos así. La disciplina que llevamos es muy buena. Aparte, por ejemplo, Leo Flores, David Millán, son fisiculturistas que aman muchísimo este deporte. Y pues en realidad sí es pesado porque para estar en las grandes ligas siempre vas a tener que esforzarte más que otro, ¿no? Pero en realidad, como es algo que te gusta, pues lo haces con mucho amor y no se te hace tan complicado ni tan pesado. Un veterano no es un viejito, ¿eh? Un veterano es un competidor que ya pasó de los 45 años y si tú ves, los veteranos son puros clasificados y puros campeones. ¿Por qué? Porque vemos categorías que dicen veteranos y se suben señores así ya grandes, que no saben nada del fisiculturismo, o sea que nada que ver.
sea, tenemos que enfocarnos en qué tipo de veteranos son los que estamos viendo. Porque te digo, está un veterano Leo Flores, quien todos los que pasan de 40 años ya son veteranos, ¿sí me explico? Y también vemos gente que no tiene noción de lo que es un veterano y por oír la palabra veterano piensan que es no, tenemos que ver a quién nos vamos a enfocar. Si es una persona sedentaria que apenas empieza y que ya es arriba de 40 años, pues es otro tipo de entrenamiento. No es lo mismo que un veterano que lleva 20 años entrenando. ¿Sí me explico? Sí, venga. Siempre busco llegar al fallo muscular. O sea, no sacar una repetición más. O sea, out en todo.